Uno que inició como piloto estudiando aviación en la República Popular China. Allí estudié por espacio de 13 meses aproximadamente. Al regresar a Cuba me incorporé normalmente a la vida militar siendo piloto de bomba. En África fue la primera misión en el año 75 aproximadamente. Y en el año 82 aproximadamente, hasta el 83, fui a Angola de nuevo en la segunda misión, que fue donde se realizó el combate o la ayuda a los compañeros de Cangama. Esto era un aeropuerto que estaba distante de Cangama, aproximadamente como a 250 o 200 kilómetros. Empezaron los combates, había una brigada de cubanos allí, que inclusive estaban cercados, se quedaron sin agua, se quedaron sin comida, etcétera, etcétera. Y allí estuvimos desde el 2 de agosto del 83 hasta el 9 de agosto, que se terminó el combate en el. Para nosotros fue una gran experiencia en la práctica de ayuda a los compañeros de tierra. Es decir, que volamos prácticamente desde que amanecía, no, antes que amaneciera, y tiramos al momento de C5, que era más precisión, que era una cohete de 57 metros chiquito así. En medio de aquel combate, el Fidel mandó una carta en la cual decía: no se vayan a dejar, no se desanimen, que si no es ahora, es ahorita, se va a tomar aquello, no hay problema ninguno, vamos a vencer, no se vayan a rendir, que los sudafricanos y la UNITA van a ser despiadados con ustedes. Todas esas cosas decía Fidel en una carta que llegó allá para toda la gente. Además, Fidel se ocupó directamente de ese combate. Yo regresé, me dieron la medalla no, la orden al valor Camello sin fuego. Y me dieron la orden Che Guevara de segundo grado. Yo soy de descendencia coreana, pero soy más cubano que coreano porque es normal. Yo estudié en escuela pública, yo nací en este país. Yo quiero este país como puede querer cualquier cubano. ¿Entiendes? Y por eso estoy optado donde estoy. Si no, estoy ahí. Y de esta